Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy desde el perfil del Museo del Traje. Oh, ¿ya estás ahí, Flor? Bueno, ya está uniéndose Florencia Valcarcel, que es la responsable de programación del equipo del museo. A ver. ¿Estás por ahí, Flor? Bueno, ya se va a ir uniendo. Mientras tanto, les voy contando que mi nombre es Cecilia Kaufman, que vamos a hacer una técnica tradicional de patchwork que se llama English Paper Piecing, que es una técnica con la que se hace con moldes de papel. A ver. Me van a disculpar un minuto, pero algo raro veo acá. Perdón, hubo una interrupción. Ahora sí, disculpen, hubo una interrupción porque estoy con dos dispositivos, uno para Instagram y otro para Facebook. Y bueno, hubo una interrupción ahí involuntaria. Les decía que, bueno, muy bienvenidos y bienvenidas al perfil del Museo del Traje. Estoy esperando que se una Florencia Valcarcel, que es la responsable de la programación del museo, que bueno, me invitaron es un ciclo que se llama Saberes Compartidos y que estoy muy orgullosa de que me hayan invitado. Así que vamos a ver si Florencia entra ahora. A ver. Mientras tanto estoy viendo que entran muchas personas, algunas muy conocidas. Bueno, cuéntenme mientras tanto de dónde son, qué expectativas tienen respecto de este ciclo. Muchas conocidas veo por acá. Lo que vamos a hacer hoy, bueno, yo soy, vuelvo a decir porque no sé bien en qué parte se cortó y qué parte no. Mi nombre es Cecilia Kaufman, yo soy artista textil y mi técnica favorita es la unión de retazos de tela. Hoy vamos a usar una técnica muy tradicional y muy antigua. Una técnica inglesa que es la unión de retazos de tela con un molde de papel. Así que lo que vamos a hacer hoy van a ser hexágonos, pero en realidad la misma técnica se puede usar para hacer cualquier otra forma, así, geométrica, digamos, pero cualquier otra forma geométrica. Bueno, vamos a ver si la puedo invitar a Flor a unirse. Florencia, dame una. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ya Florencia está uniéndose a nosotras y quiero dejar que ella haga la presentación como corresponde. ¡Hola, Flor! Hola, Ceci, ahí Perdón, estaba. hice un poco de lío, me parece que corté, volví a empezar. Bueno, ya está, ya estamos. No importa, ya estamos. Estamos, bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todos. Sí. Para los que. No, iba a decir eso, Contame. porque en Facebook no te ven. No me ven. Bueno, bienvenidos a todos los que están en Instagram y a los que no me ven.
que están en Facebook siguiéndonos. Gracias a todos por acomodarse a esta nueva forma que tiene de saberes compartidos. Bueno, para los que no lo saben, estamos haciendo una versión en vivo por Instagram de un ciclo que funcionaba y seguirá funcionando en el Museo del Traje, que es un museo que queda en San Telmo, Buenos Aires. Nosotros todos los domingos nos juntamos a compartir saberes textiles ahí en el museo, y Ceci era invitada para el mes de marzo. Sí. Estaba programada para venir, esto iba a ser un encuentro en el patio del museo, quizás con 30, 40 personas, 50, no mucho más, ¿no? Al final, no somos mucho más que eso. Al final, esto me parece que este nuevo formato permite, digamos, uno no lo eligió, pero permite que muchísima más gente y de muchos otros lados estén presentes, ¿no? Tal cual. Es tomar la parte buena, digamos, de la situación que estamos atravesando todos. Sí, totalmente. Tomar la parte buena para que es la circulación y la posibilidad de conectarnos con gente de otros lugares que quizás físicamente no se habían podido acercar ni al museo, ni quizás a tu taller. Y ahora, bueno, en esta nueva forma de acercarnos, acá estamos. Acá somos más, dicen las chicas. Acá somos más. Claro. Tal cual. Bueno, para las que no saben, o los que no saben, Cecilia Kaufmann es una artista textil. Como verán, atrás de ella hay parte de sus obras, que se especializa en quilting, en patchwork. Si bien estudió complementariamente color con artistas, su especialización es en estas técnicas en relación al textil. Ceci expuso en Argentina y en varios países, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, México, quizás me como alguno. Y bueno, y es un honor para nosotros como museo tenerla acá en este ciclo. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes. Te quería hacer un par de preguntas, antes de que, mientras se va sumando la gente, antes de empezar a trabajar y hacer la propuesta de hoy. La primera era, ¿por qué elegiste compartir esta técnica de patchwork? Esta en particular que voy a mostrar hoy, porque está al alcance de todo el mundo. O sea, me parece a mí que todo el mundo tiene un pedacito de papel, todo el mundo tiene un pedacito de tela, porque aunque no cosas, tenés un pañuelo, una sábana, una blusa vieja o lo que sea. O recuerdos, por ahí telas de recuerdo que uno guarda, no sabes para qué, pero guardás. Bueno, es muy accesible, es muy adictiva, muy, o sea, una vez que empezás a hacer hexágonos, es como, no puedo parar, no puedes parar porque en una cajita así te pones un montón de hexagonitos de papel, una aguja y un hilo que no ocupa nada de espacio y unos cuantos pedazos de telas y tenés horas de diversión. Entonces, la verdad me parece, sí, además es una técnica que digamos, uno puede hacer algo muy bello o también puede hacer algo por ahí no estética, digamos, no plásticamente tan bello, pero sí lleno de significados, porque uno puede usar telas de, no sé, de los vestidos de tus hijos cuando eran chicos, de, viste, como, o sea, hay maneras de incorporar, sí, mucho recuerdo en este tipo de quilts. Sí, permite resignificar muchos pedacitos que quizás uno tiene desparramados por la casa, en cajones, ¿no? Total. Y reinventar con eso otra historia. Sí, porque a veces uno guarda porque querés conservar el recuerdo. No sé, yo tengo, por ejemplo, mi vestido de 15. En mi vida no me lo voy a volver a poner. O sea, no me lo voy a volver a poner. Entonces, digo, bueno, en lugar de tenerlo en un cajón olvidado, por ahí, si yo recorto ese vestido y lo empiezo a usar para hacer hexágonos y conservarlo en una manta o en lo que sea que haga con eso, va a ser como, viste, como reutilizarlo, pero de una manera más allá del reciclaje, ¿no? Como una cosa más del significado y de, bueno, está linda esa. Totalmente, eso que nos encanta hacer a nosotros en los encuentros. Así que anímense, piérdanle el miedo a esta cosa sacrílega a veces del pedacito que guardábamos de la servilletita. Bueno, eso se puede reutilizar. Total. Y actualizar. Sí, sí. Así que bueno, eso mientras se van preparando. Y la segunda pregunta, vos estuviste estos días, estos últimos 40 días, creo yo. Casi nada. Casi nada.
Armaste una propuesta que se llama el quiz de la cuarentena y empezaste a subir en tus redes una propuesta que tuvo muchísimos seguidores. Muchísima gente de todo el mundo que está trabajando en un quiz y vos los vas acompañando en ese proceso. La pregunta era, bueno, ¿qué sensación te está dejando esta experiencia nueva que surge de esta situación que por supuesto nadie desea, No. pero que a su vez te tiene la posibilidad de abrir, ¿no? Digo yo, canales impensados? Totalmente impensados, porque cuando yo lo, digamos, cuando empecé con el quilt de la cuarentena, empecé porque me parece una manera sanadora de pasar estos momentos, ¿viste? De hacer, porque eso te quita el foco del problema y te lo pone, digamos, te pone la mente a trabajar en algo junto con tus manos que te hace olvidar de todo el resto. Y aunque sea un rato en el día, está bueno eso. La verdad que creció de una forma impensada. Están haciendo el mismo quilt, lo están haciendo más de 600 mujeres. Digo mujeres porque hasta ahora no se pronunció ningún varón, ¿eh? Más de 600 mujeres de 24 países distintos, así que fue así como una explosión. Está muy bueno, la verdad está bueno. O sea, me da un poco de pudor, esto ya lo hablamos nosotras en privado, me da un poco de pudor decir que esto me llena de energía y que estoy feliz de la vida, pero la verdad que este proyecto a mí, o sea, cumplió su cometido totalmente. ¿Cómo la estoy pasando en la cuarentena? Te diría, la estoy pasando bomba. Así que... Con un poco de pudor te lo digo porque sé que no, o sea, ¿no? La situación no está buena. No está buena, pero me parece que lo que está bueno es poder pensar que quedarse en casa no es quedarse solo, sino que hay que pensar nuevas formas de abrir la solidaridad. Vos encontraste la necesidad en otros. Sí. Bueno, para mí es una forma de poder pensar que estar en casa no tiene que estar aislado, sino construir de la manera que podamos entre todos para ayudarnos, para acompañarnos, qué sé yo. Sí. Para aprovechar este tiempo para aprender lo que tengamos que aprender. Total. Acá una señora dice que la... Perdóname, Florencia. Acá una señora dice que la abuela decía que en manos ocupadas no entran malos pensamientos. Está buena. Sí. Es una linda manera de definir. Así que bueno. Muy lindo. Bueno, no sé si te parece. ¿Manos a la obra? Me parece, ¿no? Entonces, no te me vayas muy lejos, que viste que si me quedo sola, si me quedo sola acá en el perfil del museo, pues yo estoy en mi casa, pero me parece que estoy en el museo, entonces me da un poco de nervio quedarme sola en tu casa, en realidad. Así que bueno, pero sí. Nada, estate atenta que después. Te... acompañándote sin pantalla y vuelvo hacia el final y voy a tratar de seguir un poquito lo que vos haces, como hice la vez pasada. ¿Cómo no? Bueno, manos ocupados, entre malos pensamientos, esa es la frase del día. Está bárbaro. Bueno, gracias, Flor. Bueno, quedo acá del otro lado de la pantalla. Ok, ¿te saco yo o te tenés que sacar vos? Ahí me voy. Ah, bueno, Ana. Bueno, bárbaro. Acá preguntan, ¿cómo me buscan? Me buscan en Instagram y en Facebook como Cecilia Kopman. Kopman se escribe, bueno, tienen en el anuncio del museo, se escribe con K, doble P y doble N. Así bien facilito para deletrear. Bueno, la técnica de hoy, como ya comenté hace un ratito, es una técnica muy antigua y muy tradicional, que la característica que tiene es que se usan moldecitos de papel y se envuelven esos moldes con pedazos de tela. Los pedazos de tela, les diría, puede ser cualquiera. Tal vez pondría para poner una limitación, les diría, telas de tapicería son un poco gordas. No es que no se pueda, pero entonces tal vez los hexágonos en lugar de ser de papel van a tener que ser de cartulina o de cartón, algo más firme que ayude a sostener esa tela tan gruesa. Me parece que no es lo ideal, mejor si son telas un poco más finas. Normalmente cuando yo doy este taller, yo reparto hexágonos que corto primero. Pero acá, como yo no puedo repartir, vamos a tener que empezar de un poco más atrás.
Una opción es que ustedes, bueno, no ahora, pero digo para cuando no puedan largar esta adicción de los hexágonos, una opción es que busquen en la computadora, en internet, busquen moldes de hexágonos o en un procesador de texto. En el procesador de texto ponen imágenes y ahí les va a aparecer autoformas y hay redondes, hay círculos, cuadrados, rectángulos, hexágonos. Bueno, y ahí entonces se pueden imprimir un montón y pueden recortar esos hexágonos. Pero no tenemos impresora o tenemos impresora pero no tenemos cartucho, por ejemplo, que es lo que me está pasando a mí, o lo que sea, entonces vamos a volver a sexto grado y a recordar cómo construíamos un hexágono con papel, lápiz, compás. Y si no tuvieran compás, pueden usar, voy a mostrar tres métodos. Voy a mostrar con compás, voy a mostrar con transportador y voy a mostrar con escuadra. Yo practiqué, o sea, yo sí repasé sexto grado. Así que bueno, ahora las voy a colocar. Les voy a mostrar primero un. Antes de empezar a hacer un hexágono, les voy a mostrar acá un trabajo. Esto está hecho con hexágonos. A ver si me paro. Esto está hecho con, son todos hexágonos unidos. Hay, digamos, están cosidos de una forma, después de hacer cada hexágono, están cosidos de una forma así, haciendo como un zigzag. Pero las formas de unir los hexágonos son infinitas. Hay algunas más tradicionales que otras. Así que, bueno, vamos entonces a ubicar. Este teléfono. Este teléfono lo vamos a llevar acá arriba de mi cabeza. Esperen, vamos a sacar primero. Sí. Ahí. Y este otro teléfono lo vamos a poner por acá. Pueden ver el despliegue que hay. Y lo primero que vamos a hacer entonces, a ver, voy a chequear si se ve bien. Sí, me parece que sí. Lo primero que vamos a hacer entonces es sobre un papel. Yo en realidad puse dos papeles e incluso esto lo podría hacer, lo podría doblar en dos para o poner más hojas de papel para tener más hexágonos para cortar después. O sea, yo dibujo en el papel de arriba y por debajo pongo varias capas de papel de manera que cuando recorte, recorto varios hexágonos. Entonces les quiero mostrar primero, yo voy a fijar estos papeles con cinta de enmascarar a mi base. A mi base de corte para que no se me muevan los papeles y trabajar más cómoda. Les presento las herramientas tan olvidadas. Esto es un compás. Si yo presiono, opa, si yo presiono, tiene una parte de pinche. Bueno, todas saben usar un compás. Voy a hacer un círculo. Y el, no sé si, ojalá se llegue a ver este círculo. Voy a repasarlo. Está. Bien. Sin modificar la medida del radio que acabo de usar, sin modificar la medida del compás, lo apoyo en cualquier lugar del perímetro del círculo y le hago una raya para un lado, opa, a ver, ahí está, una raya para un lado y otra raya para el otro. Después me paro en una de esas rayas y otra vez, una raya para un lado y otra raya para el otro. Y así hasta que llegue a tener 6 puntos. Ahí, me voy parando. O sea, la primera vez me paré en cualquier lugar y después me voy parando en las siguientes marcas. Eso me genera 6 marcas que al unirlas, van a formar un hexágono. Esta es una de las formas. Esta es una de las formas de dibujar un hexágono. Yo no le estoy prestando atención al tamaño. Esto para una tela es un hexágono bastante grande. Yo diría que lo muestro grande para que lo vean, pero tal vez si ustedes van a hacerlo. Bueno, no está tan mal, depende de lo que vayan a hacer. Pero pueden ser hexágonos más chicos.
O sea que tendrían que partir de un círculo con un radio más chiquito, un radio, por ejemplo, de 2 centímetros o de, sí, de 2 centímetros, 1 centímetro y medio, depende de lo que ustedes quieran. Esta es una manera y esto es con el compás. Otra manera de hacerlo es, pincho otra vez con el compás, hago un círculo, hago una línea pasando por el centro, por eso es útil el compás, porque digamos, si yo hago un círculo con cualquier figura, no sé dónde está el centro, pero el compás me permite, donde pinché quedó una marca, entonces eso me permite hacer una raya que estoy segura que está en el centro del círculo. Ahí, con una escuadra de 60 grados, esta es de 60 grados así, 30 grados acá, la voy a apoyar. La voy a apoyar en ese centro y la voy a apoyar en esta línea. O sea, apoyo la escuadra en la línea y la hago pasar por este centro. Y ahí hago una raya que cruza por el centro. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero con la escuadra para el otro lado. La apoyo otra vez en la línea, en la primera línea que marqué, la horizontal. Hago una línea por acá, la hago pasar por el centro y ahora la extiendo hacia el otro lado. Ahí está, me queda como una torta dividida en 6 pedazos y ahí voy a unir una línea con otra y otra vez me queda dibujado el hexágono. Y ahora falta el último método, si no tuvieran ni escuadra de 60, ni, bueno, el compás sí lo tienen que tener. Otro método es, hago un círculo, hago pasar una raya, como hicimos antes, que pase por el centro del círculo. Y no sé si recuerdan este objeto que se llama transportador y que marca los ángulos. Entonces pongo la raya del cero, la hago coincidir con el centro del círculo. Y ahí voy a marcar, esto tiene 180 grados, el total son 360. Entonces voy a marcar cada 60 grados. Acá, acá. Muy bien. Entonces, ahora esos puntos que marqué los hago pasar por el centro y otra vez me divide el círculo en 6 porciones, que cuando uno las porciones me va a hacer el hexágono igual que hicimos acá. Entonces, una vez que tienen este hexágono, o el hexágono de la medida que quieran, pueden, si van a cortar mucho, si pusieron varias capas de papel, yo diría, pongan varias capas de papel y con una trincheta voy cortando para tener varios hexágonos ya listos. Y si no, bueno, van dibujando uno por uno y los van cortando con tijera. Esta es otra opción, ¿no? Bien. Yo acá tengo, las medidas pueden ser las que ustedes quieran. O sea, depende de lo que vayan a hacer. Si voy a hacer una manta o tengo retazos de tela muy grandes, por ahí puedo empezar con un hexágono que miren el tamaño que tiene, que mide casi más grande que mi mano. O puedo hacer hexágonos medianos como este, o puedo hacer hexágonos más chiquitos, o incluso bien, bien mini. O sea, miren lo que es el tamaño. Esto debe tener 2 centímetros más o menos. Entonces, bueno, la medida que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer es, vamos a enhebrar la aguja, porque yo esto lo voy a tener que envolver, esto lo voy a tener que envolver con tela. Entonces, acá tengo un montón de retazos de tela, cualquiera. Vamos a elegir alguna, por ejemplo, esta. Vamos a sacarle acá la pelusita. Voy a usar esta medida de hexágono. Puedo, si quiero, o sea, si no tuviera el cuadradito ya cortado, lo que puedo hacer es cortar más o menos una forma hexagonal, más o menos, o acompañar un poco los lados del hexágono si quiero. Si no, la dejo cuadrada y también está bien. Entonces voy a enhebrar una aguja y les voy a mostrar cómo se hace para envolver ese hexágono con ese pedazo de tela. Una aguja cualquiera, un hilo cualquiera, opa,
porque este hilo es un hilo que después no se va a ver, o sea, es un hilo solamente para unir la tela al molde, pero después cuando uno cose un hexágono con otro, esta primera costura va a desaparecer, así que no importa para nada ni la calidad ni el color del hilo que usen, ¿eh? Bien, enhebro la aguja entonces y voy a hacerle un nudito. Parece que me quedé medio cortita de hilo, pero vamos a intentar que me alcance. Ahí, hago un nudo y miren lo que vamos a hacer. Voy a sostener, si quieren, le pueden poner acá un alfiler para que esto no se les corra, pero en realidad ni bien empiecen a atravesar el papel con la aguja, ya deja de moverse. El papel va a quedar adentro del hexágono hasta que los cosa entre sí. Una vez que cosa todos los hexágonos entre sí, recién ahí voy a sacar los papeles. Es mucho más cómodo coser con el hexágono de papel puesto. ¿Voy muy rápido? Ok. Dice que no sé, que voy muy rápido. Bueno, espero un poquito. Pero vayan mirando. Total, este video después va a quedar también, o sea, ahora estamos en vivo, pero va a ir quedando, va a quedar en la, seguro en las páginas del museo. Entonces, sostengo así el hexágono y el pedazo de tela, ¿no? Voy a envolver la tela, voy a envolver el papel con la tela, tengo un nudo en el hilo y voy a atravesar el papel con un punto como si estuvieran hilvanando. Ahí. Cuando llego acá, tengo que doblar la otra porción de tela para el otro lado del hexágono. Ya cubrí este lado, ahora voy a cubrir este otro. Lo que es importante acá es que yo cuando paso el dedo por acá siento que la tela está ajustada al papel. No, voy a exagerar, que no me quede así flojito, ¿no? Que quede bien ajustado. Ahí entonces estoy arriba, voy para abajo otra vez. Atravieso. Acá si quiero para ajustar, para sostener mejor este doblez, puedo venirme para atrás y hacer una puntada que me sostenga mejor ese doblez de tela. Ahí vuelvo a venir para acá. Ahí vuelvo a envolver el otro lado y lo agarro con la próxima puntada. Voy girando. Yo giro en el sentido de las agujas del reloj porque es lo que me resulta cómodo, pero cada uno va a ver cómo le resulta más cómodo girar, ¿no es cierto? Ahí, no se preocupen si les parece que voy muy rápido, yo voy a mostrar esto un par de veces, así mientras tanto voy dando tiempo para que ustedes también lo hagan. Envuelvo ahí, estoy con la aguja abajo, subo. Ven que ni siquiera ni son las puntadas ni chiquitas, ni prolijas, ni nada especial. Lo único que sí les recomiendo es que empiecen con un retazo de tela que sea suficientemente grande como para ir envolviendo con comodidad. Porque si este margen me queda muy chico, me resulta muy difícil terminar de envolver el hexágono. Ahí doblo el último lado, bajo. Voy a subir cerca, así vuelvo a bajar en el doblez. Vamos por acá. Ahí. Y acá para terminar voy a hacer un punto para atrás y ya puedo cortar el hilo y el hexágono queda perfectamente envuelto en tela. Atravieso el papel. Hay gente que lo hace sin atravesar el papel. A mí me resulta más cómodo atravesando el papel. Pero sí, hay gente que solamente cose las esquinas sin atravesar el papel para reutilizar el papel. Sinceramente, a mí me resulta más práctico atravesando el papel porque me parece que queda más ajustado. Voy a hacer otro. Entonces, otra vez, parto de otro hexágono.
Tengo acá un pedazo de tela. Esto es lo que les decía. Estoy muy justa ahí con el margen. Me queda medio centímetro. Podría hacerlo porque si yo hago acá y acá, pero no tiene mucho sentido. Prefiero agarrar otro pedazo de tela que me alcance mejor, que me sobre más. A ver, por ejemplo, esta azul. Esta me sobra bien. Entonces ahí puedo cortar un cuadrado o, como decía antes, puedo cortar acompañando un poco la forma del hexágono que tengo ahí arriba, dejando más o menos un centímetro todo alrededor. Porque de todas formas, toda esta parte de tela que sobra del lado de atrás, después hay tiempo para recortarla. Una vez que yo armo los hexágonos entre sí, todavía tengo, o sea, puedo recortar ese margen de costura que ahora me sobra. Bien. Entonces, voy a enhebrar de nuevo la aguja porque me parece que me quedé con poco hilo. Vuelvo a decir que el hilo acá no tiene ninguna importancia, ni la calidad, ni el color, ni el grosor. Lo que tengan va a estar bien. Ahí enhebro. Voy a hacer un nudito al final del hilo. Ni muy largo ni muy corto el hilo, porque si es muy largo se enrieda, si es muy corto se van a quedar sin hilo en la mitad del hexágono. Entonces, tengo, esta es la parte del derecho de la tela, voy a apoyar el hexágono en la parte del revés de la tela, ¿no? En la parte de atrás de la tela. Ahí voy a doblar así, o sea, voy a envolver el primer lado y ya voy a atravesar la tela y el papel. Y le doy un par de puntadas, siempre tratando de que el papel, de que la tela envuelva tocando el borde del papel. O sea, que envuelva tocando este borde, que no quede flojo. Ahí sostengo, miren, sostengo con el pulgar acá y con el índice empujo para traer la tela de atrás para adelante para poder envolverla y que quede bien ajustada. Ahí vuelvo a atravesar. Vuelvo, o sea, no tengan miedo de pasarle muchas veces el dedo acá para verificar que este borde está bien pegado al papel. Ahí. Ahora voy con el otro borde. Esto, para la que les gusta coser a mano, es una adicción absoluta. Y para la que nunca probó y tiene el prejuicio de que tal vez a mano le aburre, prueben a hacerlo y después me cuentan, ¿eh? Porque es una actividad muy, al ser repetitiva, no hace falta pensar demasiado tampoco, es ideal para llevársela a todos lados. Además, de verdad que una latita con un hilo y una aguja, unos cuantos hexágonos cortados, o sea, requiere de una preparación mínima en casa, que es cortar los hexágonos y tener los pedazos de las telas listos, pero después todo lo demás no ocupa nada, el hilo no ocupa nada, el hilo no ocupa nada, la aguja no ocupa nada, y tienen horas de diversión llevándose esto a todos lados, a salas de espera, a lo que sea, viajes en auto si no se marean. Ahí voy a ahí y ahí. Y las formas, hoy hacemos hexágonos, pero en realidad después les voy a mostrar que cualquier otra forma puede ser también, cualquier otra forma con líneas rectas, se pueden hacer figuras increíbles con esta técnica. Ahí se me vino. Ahí está. Bien, ahí terminé de envolver el segundo hexágono, y esto, como los hexágonos están cortados perfectamente iguales, eso sí es importante, o sea, que los moldes sean perfectos para que cuando los unan los lados les coincidan, que no les queden chuecos, porque ahí es muy difícil si no congeniar los tamaños. Bien, las maneras de unir los hexágonos son muy variadas. El que les mostré recién, se los vuelvo a mostrar acá sobre la mesa, están cosidas primero en línea y después hacen como un zigzag,
y hay dos filas de cada estampado, pero esto podría ser, por ejemplo, de cada pueblo un paisano, o sea, todo bien, bien mezclado los colores. Otra manera de hacerlo es así, absolutamente recto. Esto se puede aplicar en una prenda o se puede aplicar en un en, o se puede armar toda una tela de hexágonos. Y también hay la forma más tradicional en la que se unen estos hexágonos es en forma de flor, que es un centro hexagonal y seis hexágonos alrededor. Este es un quilt súper clásico que se llama Jardín de la Abuela y que en general se bordean, yo acá tengo algunos ejemplos, se bordean la flor, se bordea con toda una ronda de hexágonos de un solo color y entonces cuando uno va armando el quilt, cuando uno va armando la parte de arriba del quilt, fíjense, se van formando como flores. En un fondo, acá podría tener otra flor. Se van formando como flores en un fondo. Yo diría, al principio uno hace hexágonos y después ve para qué los va a usar, si los va a unir uno con otro, si los va a unir en forma aleatoria entre sí en cuanto a colores, si los va a unir en filas y con eso va a ir armando lo que sea que quieran armar. Pero bueno, les quiero mostrar entonces cómo se van a unir los hexágonos. Otra forma también, o digamos, otra posibilidad, es si uno no quiere armar una tela de hexágonos, lo que puede hacer, esto es un cuadrito muy infantil, lo que se puede hacer es armar muchos hexágonos y aplicarlos sobre una tela para lo que sea. Esto, vuelvo a decir, esto es un cuadrito infantil. Pero en realidad podría ser cualquier cosa, podrían ser flores aplicadas a un vestido, a una cartera, digamos, si lo van a llevar a un plano más utilitario, podría ser así. O incluso me regalaron acá, tengo para mostrarles, me regalaron acá una vez, Carolina Oneto de Chile, me regaló un posavasos divino, es una flor que está pegada, está cosida a un pedazo de pañolencio de fieltro y divina para tener como posavasos. Bien, ya la parte utilitaria ya está. Ahora, vamos con la unión de los distintos hexágonos. Si tengo que unir estos hexágonos, voy a tratar de que las puntadas entre sí se me noten lo menos posible. Entonces, si usé un solo color, digamos, si, como en el ejemplo que les mostré, por ejemplo, acá, cuando uní estos hexágonos, usé un hilo del tono de estos hexágonos, acá usé un hilo de este tono, pero en el caso de que estén haciendo una tela y estén con muchísimos colores, lo que les recomiendo es elegir un hilo más o menos neutro. Blanco no es neutro, diría en este caso, porque el blanco se va a ver mucho, y traten de conseguir el hilo más finito que puedan. Yo ahora no me importa mucho el hilo que voy a usar porque en realidad me gustaría que vieran cómo es la puntada. La aguja desapareció, así que vamos a sacar otra. La aguja también que no sea, que tampoco sea muy gruesa, porque así les permite pinchar bien en el borde de la tela del hexágono y entonces cuanto más al borde pinchan, menos se nota la puntada. Bien, voy a hacer un nudo. Es muy cómodo coser con el papel puesto, es muy fácil coser con el papel puesto. Porque es rígido esto. Si yo tuviera, por más que lo planche, si yo le hubiera sacado ya el papelito, sería muy difícil. Entonces, voy a enfrentar los derechos del hexágono. Tengo el revés de este lado y el revés de este lado. O sea, enfrento los derechos y voy a empezar uniendo, cosiendo acá en la esquina, justo en la esquina. Tengo un nudo en el hilo y trato de agarrar la menor cantidad de tejido que pueda, o sea, agarro bien, bien chiquitito ahí, uno o dos hilos nomás. Llevo hasta ahí
Y ahí le doy una segunda pasada para ajustar, para atracar, digamos, esa primera puntada. Y ahora voy a ir haciendo, me ayudo poniendo el pulgar bien cerca del borde para que no me deje, voy a exagerar, para que no me deje clavar la aguja ahí. Por supuesto que no la voy a clavar a medio centímetro del borde, pero cuanto más cerca del borde ponga el pulgar, mi uña del pulgar, más me va a ayudar a mí a no clavar la aguja lejos del borde. Entonces, casi en el canto de los dos hexágonos, atravieso las dos telas. A ver si me parece que se me enredó el hilo. Ah, no, ahí está. También esa es otra de las razones por las que no conviene usar un hilo muy largo, porque cuando uso un hilo muy largo, lo más probable es que se me enriede. Una manera de evitar que se enriede es pasar el hilo por una vela para encerarlo un poco y que resbale. Ahí voy a volver a pinchar, siempre como de abajo hacia arriba, más o menos a 3 milímetros, sí, unos 3 milímetros una puntada de la otra, ahí, bien, tratando de que esté parejo, digamos, que las puntadas sean equidistantes entre sí y lo más afuera que pueda, siempre agarrando las dos telas, ¿no es cierto? El papel no lo van a atravesar, en principio yo estoy atravesando solamente la tela, ahí, y siempre clavando la aguja muy perpendicular a los papeles. Nunca, nunca voy de costado, nunca voy con la aguja inclinada. Siempre voy apuntándome con la aguja hacia mí y bien, bien recta, perpendicular a los cartoncitos. Ahí. Ahí. Estoy llegando a la esquina. Entonces, cuando llego a la esquina, otra vez vuelvo, lo que quiero es atracar. Entonces, antes de terminar de tirar, paso la aguja por adentro de ese rulito que me quedó. Ahí. Y ahí, si quiero, puedo hacer una puntada en el margen de costura, en el margen este de tela. Si quiero, puedo hacer una puntada punto atrás y cortar el hilo ahí. Entonces, cuando abro, prácticamente no se ve la puntada y eso que usé un hilo violeta con una tela medio color salmón. Bien, ¿qué pasa? Si yo quiero unir, por ejemplo, una flor como la que les mostré, una flor como esta, lo que voy a hacer va a ser, voy a unir primero el centro y después a cada centro le voy a unir un hexágono. Para rodear ese primer centro, todo cosido hexágonos entre sí. Y después voy a unir estas partes, voy a coser estas partes que me van a quedar sueltas. ¿Se entiende? Entonces, vamos por segunda vez a coser este otro hexágono, para que vean. Seguro van a encontrar muchas maneras de hacer esto. A alguna gente le gusta atravesar el papel, a otros no le gusta atravesar el papel, a algunos les gusta coser con la puntada que les acabo de mostrar, otros tendrán otro tipo de puntada para coserla. O sea, cada uno se les ingeniará para hacer la técnica que que mejor les salga, ¿no? Entonces, yo quiero que este hexágono quede acá porque voy a hacer una flor con un centro azul y alrededor voy a usar todos colores cálidos. Entonces lo que voy a hacer va a ser enfrentar ese nuevo hexágono al centro, ahí, y empiezo, tengo el nudo hecho en el hilo y voy a pasar la aguja por la esquina, a ver, me parece que no estoy viendo, ahí está, no había atravesado la tela de atrás, entonces ahí, y ahora le paso otra vez. Y otra vez pongo el pulgar bien cerca del bordecito para que no me deje clavar muy abajo. El objetivo es clavar lo más cerca del canto que pueda. Ahí. Más o menos a 3 milímetros una puntada de otra.
Igual, a mí me parece que uno lo puede coser como le salga y si la puntada se ve, bienvenida sea. También es cierto que cuando uno trabaja con algo así tan chiquitito, por ahí yo voy a ver la puntada, digamos, estoy trabajando encima de esto y estoy mirándolo, pero si yo les pregunto si en el pedazo de tela que les mostré, si se veía o no la puntada, no me van a saber decir, porque la verdad es que a la distancia no se ve nada. Y los colores va a hacer que se distraiga también de cuán perfecta es la costura. A mí me parece que en eso no me detendría, digamos. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero si se me ve la puntada, se me ve, no, no pasa nada. ¿Ven? Ahí quedó. Ahora, me quedó un poquito separado ahora que estoy viendo. No importa, porque esto es tela. Entonces, un poco se adapta. Entonces, ya que estoy acá y el hilo lo tengo acá, puedo unir ahí estas dos piezas entre sí. Entonces, la idea en realidad es que uno cosa todos los hexágonos alrededor del centro primero. ¿Por qué? Porque después, una vez que yo tengo todos los hexágonos cosidos acá, lo que puedo hacer es sacar este papel liberando los voy a sacar, voy a hacer de cuenta que ya pegué todos los hexágonos alrededor, voy a liberar los hilvanes, estos que hice acá, voy a cortar estos hilos. Por ahí más fácil del lado de adelante. Saco los hilos porque mi intención es sacar el cartoncito. Vuelvo a decir, no, esto una vez que tengo vamos a sacar más. Una vez que tengo todos los hexágonos cosidos alrededor, ¿no? Ahí. Salen fácil, yo hice un poco de lío, pero salen fácil. Una vez que uno encuentra el nudo, tendría que haber sacado primero donde estaba el nudo y después sale fácil. Entonces ahí saco, esto ni lo planché, pero si lo estuviera planchado estaría bien perfecto. Y aparte ya saben que esto en realidad tengo ya todos los hexágonos cosidos ahí. Pero le saqué el papel a propósito porque cuando quiero unir este con esto, o sea, los pétalos de la flor entre sí, me resulta más cómodo que esto no tenga papel, porque así lo puedo doblar. Entonces ahí voy a despejar que acá tengo el hilván. Ahí va. Muy bien. Y ahí entonces enfrento dos pétalos y con el mismo hilo que tenía cuando terminé de coser aquel, voy a empezar a unir un pétalo con otro. Otra vez con la aguja bien perpendicular a los papeles y con la uña bien cerca del borde para que me impida agarrar más tela de la que corresponde y la puntada no se me vea. Más o menos a 3 milímetros. Si son muy meticulosas o les gusta un trabajo así más, pueden, por supuesto, hacer puntadas más cercanas, ¿no? Pero a mí me parece que con 3 milímetros, para mi nivel de paciencia, es más que suficiente y no se va a descoser esto. Pero cada uno sabe dónde le aprietan los zapatos, ¿no? Así que ustedes decidirán cada cuánto lo quieren coser. Ahí. Como esta es la última, le voy a hacer un atraque que es coso, tiro de la aguja, pero cuando todavía queda un rulito ahí, paso la aguja por adentro para anudar. Ahí ya estoy para cortar el hilo. Y entonces me queda el centro, los dos pétalos y los pétalos a su vez unidos entre sí. Bien, ¿por qué les decía yo que esto pueden hacer con hexágonos? Es una posibilidad, pero también traje para mostrarles cómo uno podría en realidad dibujar cualquier forma geométrica. Esto está hecho exactamente con la misma técnica, solo que en lugar de hexágonos, acá hay pentágonos, triángulos, otra vez un pentágono,
un pentágono, rombos, estos rombos que forman la estrella. O sea, si uno se dibuja en un papel y empieza a tirar líneas y a atravesar y a armar como un, esto es como una especie de mandala, después lo único que hay que hacer es cortar los moldes, envolver las telas, envolver cada molde en su tela y combinarlas para armar un medallón como este. Acá tengo otro para mostrarles acá abajo. Que también es el mismo diseño con otro color. Estos son rombos, estos también son rombos. Acá hay pentágonos, triángulos, pentágonos más chicos. Digamos, para empezar, se los muestro para que sepan que es posible. Para empezar, me parece que con los hexágonos está buenísimo. Y es fácil, es entretenido. Y ya, como les comenté con Florencia, me parece que es una técnica divina para reflotar de los cajones telas que para nosotros tienen un significado afectivo y tener esos tesoros convertidos en alguna otra cosa que uno vea más a diario que guardados en un cajón y poniéndose marrones. Así que, bueno, voy a verlas por acá. Ahí va. Ahí ya están bien. Bueno, ¿les gustó? Flor, ¿querés volver a entrar? Para cualquier diseño se debe utilizar siempre el papel. Sí, para cualquier diseño hay que utilizar el papel. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Yo amo coser. Bueno, me alegro. Yo también amo coser. ¿Se puede usar máquina de coser? Buena pregunta. Se puede usar máquina de coser. Ahora, para este tamaño de hexágonos, yo no te lo recomiendo porque vas a tener que hacer tramos muy chiquititos, parar antes de que llegue a la intersección. Por ahí, con un tamaño de hexágonos así, sí, porque el tramo que vas a coser a máquina es posible, digamos. Pero con hexágonos chiquititos me parece que no vale la pena. Además, me parece que hay millones de técnicas para hacer con la máquina de coser y que están buenísimas, pero para hacer a mano no hay tantísimas, o por lo menos me parece a mí, no hay tantas, y esta es muy entretenida. Yo la llamé a Flor, pero ahora no la estoy viendo aparecer. A ver, Flor, ¿dónde estás? Ajá. Mientras tanto, quieren hacer, ¿qué tipo de hilo es recomendable? Para el hilván, cualquier hilo. Para coser, el hilo más finito que encuentren. ¿Cómo se quita el papel? Muy bien. El papel se quita, como les mostré antes. El punto de unión es como, el punto para unir es como un surfilado. Sí, es como un surfilado. Para liberar el papel, lo único que tengo que hacer es cortar, pero que ahora es cortar el hilván. Es el primer hilván que hice. Voy a liberar acá el hilván de este. Así les muestro qué fácil sale. Ahí saco el hilván y sale el papel. Una vez que tengo todo cosido, recién ahí saquen los hilvanes, saquen los papeles. Salvo que, como les decía antes, salvo que estén haciendo la flor, en cuyo caso les conviene liberar el centro de la flor una vez que tienen los hexágonos cosidos alrededor. La parte de atrás, la prolijo, la corto. Pueden. Lo que pasa es que en general esto, si van a hacer, no les mostré la parte de atrás. La parte de atrás mía todavía tiene todos los papeles puestos, salvo algunos. En algún momento le voy a sacar el papel y probablemente lo voy a forrar con algo para que no se vea. Supónganse, puede ser un camino de mesa al que siempre le voy a poner una tela de atrás para que no se vean todos esos hilvanes. Entonces, es una buena pregunta que me olvidé. Sí, le pongo un forro y coso, puedo enfrentar los derechos con un forro y dar vuelta de alguna forma para que no se noten todas esas desprolijidades. Bueno, acá Marta dice, yo uso cartulina, no la pincho y la reutilizo. Perfecto, y no saca el hilván.
Eso también puede ser. Entonces, ¿el hilván desaparece? Sí, el hilván desaparece. Acá alguna escultera pregunta, ¿se cuiltea? Si quieren, se cuiltea, depende de lo que vaya a hacer. Si es una manta, diría sí, se cuiltea. Si es un camino de mesa, no hace falta. Pueden poner alguna, digo, como va a ir forrado, pueden ponerle alguna costura que sostenga para que el forro y la parte de adelante no se despegue. ¿Se le puede pegar entretela? Se le puede pegar entretela. Cuando coso el papel a la tela, ¿puedo planchar? Por supuesto, pueden planchar. A ver, Flor, ¿dónde estás? ¿A dónde, dónde? Que no te veo ahora. No te veo y no me acuerdo cómo se hace para invitarte. Mis primeros hexágonos me los enseñaste vos. ¡Oh! ¿Y en serio? Para en el hexágono, en el encuentro del ragio, ¿te acordás? Bueno. A ver, cuando el patrón habla de hexágonos de una pulgada, ¿esa medida es el diámetro? No. En general, cuando encuentran indicaciones la medida del lado del hexágono. En general es así. Pero ustedes pueden elegir hexágonos de cualquier procesador de texto o de un programa de dibujo, o bueno, dibujarlos. ¿Qué es quiltear? Perdón, para las que no saben lo que es quiltear, esto es la tela que acabo de armar. Le voy a poner un relleno de guata o de alguna tela finita y además otra tela, o sea, va a tener tres capas y esas tres capas hay que unirlas con costuras. Eso se llama quilteado. ¿Se puede mezclar texturas de telas? Se puede mezclar texturas de telas. No es facilísimo, pero se queda. El trabajo, ya lo comenté, hay que forrarlo. Todas preguntan cómo queda de atrás. Qué gracioso. Sí, se forra. Hilo de bordar a máquina es súper finito. Muy bien, sí, hilo de bordar a máquina es súper finito. Flor, no te estoy viendo en los comentarios. Coméntame algo, así te dejo entrar. Ah, sí, acá estás. Si subo a mi blog esto, voy a intentar subirlo. No sé si lo voy a poder guardar, pero sí, supongo que los voy a... ¡Perdón! Te buscaba en el otro teléfono. Perfecto. Lo supuse. Entré y salí varias veces. Ay, perdón. Tan canchera que parecía yo con los vivos, ¿viste? Solo 40 días llevo haciendo vivos y sin embargo, pero sola. Bueno, vamos a ser breves para cerrar porque nos quedan 2 minutos, me parece. ¡Oh! Bueno. Nos va a cortar. Así que, gracias, Ceci. No, hermoso. Por nada, un placer. Hermoso y bastante adictivo, es verdad, que genera como bárbaro. Esa sensación de quiero seguir, quiero hacer más. Total. Porque nunca lo había hecho. Les quiero pedir a todos que puedan compartir lo que hicieron con nosotros, que nos mande fotos de ustedes trabajando, de lo que hicieron, de lo que les quedó después. Así, Ceci y nosotros del museo podemos ver cómo les fue. Nos arroben Museo del Traje Va y Cecilia Kaufman con K, doble T y doble N, ¿no es cierto? Sí. Sí, está bárbaro. Eso que aclares, que para etiquetarnos en realidad tienen que poner @ Museo del Traje Va o @ Cecilia Coman y entonces todas vamos a ver, nosotros podemos compartir y todas van a ver lo que estuvieron haciendo. La manera de poder compartir en ronda lo que hicimos hoy. ¿Y qué tenés para el domingo? ¿Qué tenés para el domingo que viene? Así las tentás. Esperá que primero les voy a pedir que por favor... pónganle el hashtag Saberes Compartidos, así también podemos ir subiendo lo que producimos en todos los encuentros que van a seguir todos los domingos a las 15 horas, como eran cuando nos encontrábamos en el museo. El domingo que viene hay bordado, así que a las que les gusta, vamos a hacer una tote bag bordada, así que a las que les gustan las bolsas reciclables y a las que les gusta bordar y a las que quieren empezar y nunca lo hicieron, bueno, es una oportunidad. Buenísimo. Y vamos a estar todos los con tejido, con bordado, con técnicas tradicionales.
La idea es poder seguir durante todo este tiempo que estemos sin poder juntarnos físicamente, juntarnos así. Genial. Así que nos veremos. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, Ceci. Bueno, Flor. Un placer. Igualmente. Bueno. Gracias a todas y a todos por haber estado y muchísimas gracias a Flor y a todo el equipo del museo por haberme invitado. Un lujo, gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Dale. Dale.